Viaja por Colombia es un blog de viajes que lleva más de 17 años aportándole al turismo de este país. Y para hablar de esta celebración y de esta historia de emprendimiento, estoy con Héctor Ocampo. Él es director de proyectos de viajaporcolombia.com. Héctor, con la bienvenida, cuéntanos cómo nació la idea de lanzar un portal especializado de viajes en Colombia cuando aún en el país no existía ninguno. Hola, Vianet, muchas gracias por la invitación. Te cuento, este proyecto inició como una tesis de grado de la universidad. Fue un proyecto que empezó como un proyecto de ayuda comunitaria en el municipio de Melgar, donde lo que buscábamos desde una universidad en Bogotá era promover el turismo en una zona muy cercana a Bogotá y darle más oportunidades de visibilidad a los negocios del sector turístico, ya que en ese momento no existían. Incluso al inicio fue criticado por algunos profesores que decían que no veían futuro en un proyecto donde las personas se basaran en Internet para hacer viajes cuando existían las agencias de viajes. Se adelantaron a los tiempos ustedes y eso está muy bien. Cuéntanos ahora qué le está ofreciendo Viaja por Colombia a sus lectores. Bueno, Viaja por Colombia hoy en día más que un simple blog informativo donde estamos contando experiencias, crónicas de viajes, información de ferias y fiestas y demás, se volvió una herramienta casi que de uso diario para muchos sectores del país. Incluso los transportadores, por ejemplo, entran casi a diario a buscar información sobre los peajes, mapas viales, cuánto puede valer un recorrido de una ciudad a otra. Y estamos todo el tiempo generando nuevas soluciones para que los turistas tengan más información a la mano y puedan viajar más informados, que puedan tener todas las herramientas que ellos necesitan desde el punto de vista digital para tomar la decisión de visitar un destino y llegar a sitios que no son tan conocidos dentro del país. Pues la verdad es que se antoja uno mucho cuando empieza a recorrer las páginas de este blog. Héctor, ¿se puede vivir de viajar por Colombia? Es una pregunta que muchas veces nos hacen. Sí, afortunadamente nosotros podemos decir que lo hacemos. Llevamos ya, como bien lo decías al inicio, más de 17 años mostrando lo bello que es este país y sus rincones más desconocidos, pero hermosos a la vez. Y afortunadamente hoy en día podemos decir que vivimos de viajar por Colombia, que podemos visitar regiones muy lindas. Y aún así tener una buena calidad de vida, que es a lo que muchos bloggers, influencers o creadores de contenido están aspirando hoy en día, pero que ellos normalmente lo hacen vendiendo sus servicios muy directamente. Nosotros no hacemos ese trabajo, sino que directamente trabajamos con Google y otras empresas del exterior. Eso está maravilloso porque se están adelantando a los tiempos nuevamente y eso nos facilita mucho el programar los recorridos a los que nos gusta tanto viajar. Bueno, Héctor, yo me voy a meter aquí en un tema que sé que muchos están esperando y es ¿cuáles son los destinos que tú recuerdas como con más cariño porque han sido especiales a la hora de ir a visitarlos? Bueno, pues en estos 17 años hemos tenido la oportunidad de conocer lugares muy hermosos, pero sin duda yo creo que uno de los que más recuerdo es el Cañón de las Gachas. No solamente por lo bello que es, sino porque podemos decir que fuimos casi que los pioneros en mostrar este destino, un destino que en su momento nadie conocía en Santander, que inclusive llegar a él fue muy complejo y que hoy en día es uno de los destinos que más visitan los colombianos y los extranjeros, gracias a todas esas fotos e imágenes que nosotros lanzamos en su momento. Igual que otro sitio que vale la pena destacar siempre es Vallasolano, porque es un destino ideal pues, para el avistamiento de ballenas, pero que también te permite disfrutar mucho en familia, porque no funciona incluso el internet, no funcionan las comunicaciones, entonces puedes disfrutar mucho de tu familia y pasar mucho tiempo de calidad con ellos. Ustedes han hecho una labor muy bonita en estos 17 años y más. Cuéntanos los reconocimientos que ustedes han tenido.
Bueno, Viaja por Colombia, desde sus inicios, como tú dices, nos adelantamos un poco a lo que era el futuro. Entonces estuvimos varias veces nominados como mejor portal de Internet en Colombia cuando existía el premio Internet Colombia. Posteriormente hemos sido pues galardonados incluso en otro tipo de premios internacionales. Y el más reciente fue la nominación con una nueva solución que sacamos, que es una aplicación móvil que la gente puede descargar en Android como una de las mejores aplicaciones de turismo en América Latina. Bueno, Héctor, qué rico que nos han mostrado estos lugares fascinantes de Colombia. Ahora cuéntanos qué viene para Viaja por Colombia en esta nueva temporada. Bueno, pues como siempre estamos tratando de innovar, de sacar productos nuevos para los viajeros. Nos unimos recientemente con otro grupo de bloggers y de youtubers y estamos lanzando un nuevo producto que se llama la revista digital Viaja por Colombia. Es una revista con contenido multimedia donde la gente puede encontrar videos, tips, descuentos, premios, porque vamos a estar haciendo concursos en cada edición. Y esto lo empezamos a hacer como parte de esa idea que siempre hemos tenido de apoyar el turismo. Entonces empezamos con este proyecto como un tema de reactivación, al punto que parte de los recursos que se recaudan en esta revista son destinados para apoyar una obra social que en nuestra primera edición es un apoyo a un empresario del sector turístico de Providencia, que no solamente se ha visto afectado por el tema de la pandemia y el COVID y todo lo que está implicado con los cierres, sino que también estuvieron afectados por el huracán Iota. Entonces, en eso estamos trabajando, recientemente la lanzamos, invitamos pues a todos los colombianos a que la disfruten. Y así será, Héctor, todos muy cordialmente invitados a conocer viajaporcolombia.com y a disfrutar de todos esos servicios que tiene. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. No, de nuevo reitero el agradecimiento por la invitación y a viajar por Colombia y a conocer este bello país. Muy bien, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.